Estamos acá en Los Naranjos y bueno, hoy vamos a compartirles, amigos, un lugar muy bonito. Estamos frente a la fachada del Paso del Alaska, pero acá vamos a compartirles un lugar donde ustedes se pueden quedar. Se trata de Los Naranjos Townhouses. Es un concepto donde usted puede venir a descansar en familia o con su persona especial y pasar un momento privado y con un toque muy exclusivo. Así que vamos a darles a conocer otro de los lugares donde usted puede venirse a hospedar. Precios, pues les vamos a dar más adelante cuánto cuesta y cómo ustedes pueden reservar. Para comenzar, amigos, quiero compartirles cómo es la entrada. Siéntese cómodamente y viaje con nosotros a través de el único canal familiar con su revista turística de El Salvador, el youtubero salvadoreño. Para comenzar, esta es la entrada que nos puede recibir en este lugar bajo un concepto muy bonito que a usted le puede encantar. Estas son algunas de las habitaciones que están disponibles para que usted pueda venir a disfrutar tanto en familia como en pareja. Así que hay habitaciones dos personas y para grupos familiares. Quede seguro, a ustedes les va a encantar. Lo que más me ha llamado la atención ahorita es que estas construcciones están entre medio de estos hermosos árboles de ciprés y algunos árboles de pino. Algunos detalles son muy propios de la zona. Por ejemplo, la decoración con plantas decoradas acá y que llevan una armonía con el diseño arquitectónico. Como ustedes pueden observar, llevan como un toque colonial las fachadas, ¿verdad? Donde usted puede elegir dónde quedarse. Y en la noche tenemos esta mesa que puedes ustedes tener tu fogata de seguro o algo que pueda hacer mientras estás acá disfrutando. Puedes también observar estas áreas de descanso y de recreación que se pueden compartir en común, pero cada habitación tiene su espacio, su espacio exclusivo para quien la rente. Por el momento no tenemos acá la oportunidad de conocer cómo son por dentro las habitaciones, pero sí, por lo menos vamos a darnos un paseíto cómo está todo acá, el interior de todas las instalaciones. Sin embargo, cabe destacar que andamos acá explorando todavía. Poco a poco vamos a ir acercándonos a otros lugares y tener acceso para que usted pueda venir y tener una mejor referencia. Y aparte de eso, pueda agregarlo en su lista de deseos si usted viene a El Salvador a disfrutar para este fin de año. Así que saludos a todos los amigos que siempre están pendientes de lo que hacemos acá en el youtubero salvadoreño. Por allí nos acompaña Geraldine y Raymond Payne, que están ahí descansando mientras su servidor está tomando este pequeño video que de seguro a muchos les va a encantar. Estamos sobre la carretera Los Naranjos, en la ruta turística de Las Flores. Así que no se quede solamente hospedado en San Salvador. Pueden venirse a quedar aquí en Sonsonate, en Santa Ana, en otros lugares para que usted pueda disfrutar en familia. Así que saluditos a todos los que están acá compartiendo y algunos amigos suscriptores que están por acá descansando, que lo acabamos de saludar. Pero sí,
Es bien importante, amigos, compartir esta información. Acá tenemos esta fuente, miren, que de seguro está súper helada esta agua. Así que aquí andamos al encargado, ¿verdad?, que nos va a explicar un poquito más sobre este lugar. Ahí Geraldine le andan diciendo algunos detalles de los servicios que cuenta este lugar. Me imagino que agua calientita. Raymond Payne, ¿qué estás haciendo? Viendo video. ¿Ah? Viendo video. ¿Te gusta este lugar? Sí. ¿Lo recomendás? Sí, bastante. Ah, ¿te gusta el sillón ese? Sí. Tener una casa así, ¿verdad? Ah, sí, sería bien cómodo. Bien cómodo. Bueno, entonces... ¿Este es el área común? Sí, esa y esta son áreas comunes. Ah. Es una cabaña. Sí, esa es una cabaña. Sí. Y una pregunta, ¿y las cabañas cuentan con aire acondicionado, con agua caliente? Pues la verdad, no caliente, caliente. Simplemente es un agua, se puede decir, quebrantadora. No es súper helada, pero tampoco es súper caliente. Bueno. La cuestión está en que aquí como la corriente es más débil. Ah, ya no calienta. Ah, ok. No es súper caliente. Pero por lo menos la neutraliza a lo helado que está. Porque ok. La presión aquí de la, es bien. El agua es grande. Oh, ya. Si usted abre de un solo la válvula. Sí, ya mismo. Siempre va a estar helada. Sí, ahí sí. Bueno, allá es para hacer la fogata. Ah, miren. En la noche para hacer convivios debe ser muy bonito, ¿verdad? Ahí. Ya me imagino. ¿Usted las hace la fogata? Sí, yo salgo a las 9 de la noche y ya tengo que estar libre. Por eso a veces la hago más temprano, dependiendo la cantidad de personas. ¿Y el precio se paga extra por la fogata? ¿Cómo? Ahí es gratis. Ah, o sea, por el consumo de la estadía. La persona que quiere dar algo a uno le da, y igual nosotros el servicio no nos trae. Qué interesante. Wow. Sí, me imagino. Así que tal vez a la próxima hacemos un reportaje un poco más detallado, ¿verdad? Ahorita es más que todo un reportaje exploratorio, ¿verdad? Porque me imagino que él ya te compartió algunos detalles que los vas a compartir más adelante. Ah, en Booking, entonces puede buscar este lugar en Booking, en Airbnb, no sé si estará también. Entonces es muy importante saberlo porque así usted puede reservar. Así que muchas gracias. Vamos a continuar por acá, ¿verdad? Siguiendo con este recorrido que estamos haciendo, que está muy interesante. Así que si usted quiere reservar a través de las aplicaciones, ahí lo puede hacer a través de Booking o Trip Airbnb. Vamos a seguir por acá. Miren, compartiéndoles parte de lo que podemos encontrar en este lugar. Son rinconcitos mágicos que tiene nuestro querido país, El Salvador. Acá, como ustedes pueden ver, tiene también su propia parrilla para hacer su parrillada. Acá lo puede hacer y obviamente acá tenemos una mesa para 4 personas. Las habitaciones, como les digo, no tenemos acceso por el momento, pero sí, en otra oportunidad vamos a hacer un video reportaje más minucioso, más profundo, ya que ahorita andamos así de paso y aprovechamos dar a conocer este lugar. Así que también lo vamos a compartir en nuestro nuevo canal Compra Renta Venta El Salvador, para que usted pueda venir acá a disfrutar de este paraíso escondido en la Ruta de las Flores, acá en Los Naranjos. Con esas imágenes me voy despidiendo, amigos, y nos guachamos en otro video reportaje, siempre por tu canal familiar, El Youtubero Salvadoreño.
gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como El Youtubero Salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.